Hola, les saludamos desde Conil, en las fiestas de la Magdalena y el Sagrado Corazón de Jesús, donde hoy también la romería tradicional va a ser que nosotros en Biosfera Televisión se la llevemos a todos ustedes. Enseguida arrancamos. Romería de Conil, fiestas del Sagrado Corazón de Jesús y el cuerpo de baile de Gaida no puede ser otro que abriéndola, ¿no? Sí, estamos muy contentos de estar aquí otra vez, participar como otro año más y a la fiesta, al baile. Al baile, claro que sí, y sobre todo con los compañeros tocadores. Bueno, preséntanos un poquito, pues siempre hablamos con Emilio. Emilio, vamos a dejarlo un ratito, después lo cogemos a él, pero también el cuerpo de baile. A ver, cuéntanos un poquito. Venga, vete presentando. Fátima. Marta, Minerva, Rosa, Teresa y Gloria. Y Gloria. Bueno, de Gloria bendita, claro que sí, que es lo que tenemos aquí con el grupo. Y bueno, y los compañeros, para que no se pongan celosos. Los mejores son las mujeres. Hombre, eso por supuesto, pero bueno, detrás de una mujer siempre hay un gran hombre, ¿no? Dice. Sergio, Miguel Ángel, uno nuevo, el becario. El becario. Este vino a la fiesta. Te apunta todo. Juan Manuel, Orlando. Y esto te va a presentar, te lo voy a presentar porque tiene cara de ser la primera vez que viene a un baile. Yo creo que no es ni de Lanzarote, pero bueno, dice que le gusta mucho el baile y lo hemos traído con nosotros para que participe entre nosotros también. Bien, y tal, gracias, y se sienta como uno más entre nosotros. Vamos a preguntarle cómo se siente. Yo me siento como todo el mundo, ¿no? Bueno, buenas a todos. Esto de ser el locutor, esto es un poco difícil porque... Yo por hablar que no sé, pero... ¿Te acuerdas que lo hablamos en Madalle? Sí. Que me ibas a echar una manita en Conil. ¡Ah, claro! Andares de romería. Es nuestro sentir diario, nuestro sentir canario, nuestro sentir día a día. Exacto. Andares de romería. Deberíamos estar de romería todo el año, porque todo el año tenemos que agradecer muchas cosas. Los que creemos, los que somos creyentes, tenemos mucho que agradecerte de que nos despertemos. Claro. Sobre todo eso, antes de coger el móvil... Dar gracias a Dios, hombre, que siempre... Mira, Emilio, he visto que tenemos unas agrupaciones invitadas. Sí. Me gustaría que después nos presentaras a tus amigos, a los que han venido de Las Palmas, creo que son. Sí. Pues entonces, como te voy a aprovechar de copresentador, claro, en estos andares, porque mis andares son los tuyos, como se suele decir. Lo bueno es hacerle llegar, ¿verdad? A la gente que no ha podido venir, claro. Hacerle llegar lo que ha pasado aquí con él. Pues después hablamos y me presentas a los compañeros. Claro que sí. Hecho. Te dejo con el grupito de baile. Gracias. Y felicidades. Bueno, las palabras de Emilio, ese hombre que siempre está ahí, en los andares del folclore, en los andares de la vida, como dice él, y sobre todo hacernos sentir más canarios que nunca en una romería como la de este cuerpo de baile, que es la de Gaida y también los tocadores. Estas seguidillas son para andares de romería. Vamos allá con ellas.
bien de tu tartana, que el caballo no esté flaco y no le falte cebada. Tu tartana, tartanero, píntala color canelo, las varillas todas blancas, ay qué linda tu tartana. Bueno, estábamos en la romería de Conil y en las fiestas también de la Magdalena y el Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, participando en esta romería tradicional, romería con mucho sabor a lo que es el campo y también a lo que son los productos. Bueno, vamos a preguntar un poquito cómo están los productos del campo y de la mar. Amigo José Juan, alcalde. Los pejines y las roscas andan bien de momento. De momento. Bueno, nos vimos en Mazache, bien, gracias por corregirme, y ahora en Conil, fiesta de la Magdalena, el Sagrado Corazón de Jesús, también romería tradicional. La Magdalena y Sagrado Corazón de Jesús, participando y colaborando con los vecinos del pueblo de Conil en la romería un año más. Y bueno, también participativa, con grupos invitados. Sí, hay dos grupos de Ingenio y de Teror y el grupo del municipio. Por supuesto, Gaida abriendo la romería y también, bueno, viendo carros, viendo juventud y nada, es que... A disfrutar, pasarlo bien y el tiempo acompaña. Exacto. Bueno, un pejín. Gracias. Pues nada, gracias José Juan. Nosotros seguimos en esta romería tradicional aquí. Viendo romeros y también viendo juventud, como nos decía el alcalde. Bueno, pues uno en las romerías y en estos andares de los caminos de Lanzarote se encuentra, pues, amigos como el amigo Chofi. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Sí? ¿Colaborando en la romería? O sea, que siempre tenemos que colaborar con la romería, si no, se pierde. Hay que seguir para adelante, porque si no, la juventud no va a llevar a los dolores nada más. La juventud, todos los pueblos ya no vienen. Hay que acompañar a todos los pueblos, porque si no, esto se lo va. Bueno. Hay parte de gente mayor que siempre quiere, y tenemos que venir para seguir para adelante, porque si no, esto se lo va. Coño. Verdad, Chofi, hay que, lo hemos hablado en otras romerías, hay que dar a conocer todas las romerías de los pueblos de Lanzarote y sobre todo, aunque terminemos, porque la última romería no son los Dolores. Después de Dolores creo que nos queda alguna. Ya está Guatiza, y pues la romería que hacemos nosotros. Pues nosotros terminamos toda la romería, hacemos una nosotros. Todo lo que vamos con los burros, hacemos otros uno. Bueno, pues vale. No, tienes que avisar porque si Dios quiere ahí estaremos. Hombre, mira, a ver, si no se nos falla. Bueno, ¿cómo se están portando los animales? Estos son... ¿Y este cómo se llama, Chofi? Este se llama Romera. Romera. Bueno, pues aquí tenemos a Romera también. Romero y el Romero. Y el Romero, vale. Por supuesto. ¿Eh? Y el amigo Nofre Martín, que es un poco la empresa que me tiene dedicado un poquito a todo esto. Vamos acá, para no retrasar. Ese que me tiene loco a mí. Claro. No voy a perder la mujer, pues. Chofi, qué un placer que siga colaborando en las tradiciones. Y bueno, nos vemos prontito porque tenemos dentro poco, nos vamos a San Bartolomé. Otra más de otro mes. Pues allí nos veremos. Muchísimas gracias.
Bueno, nos encontramos con Tomás, otro de miembros de la corporación del Ayuntamiento de Tía, y también colaborando y también haciendo romería. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, como siempre un placer estar aquí en esta romería de Conil. Bueno, a ver si nos ves un poquito a Miriam, porque como es compañera tuya, a ver si después la ves, porque también queremos hablar perfecto, con ella. Pero bueno, que con esta indumentaria todos parecemos vestidos igual, es difícil distinguir, bueno, ¿no? Uno de otro. Me has dado pie a la pregunta. Hay que, las tradiciones del vestuario hay que mantenerlo y sobre todo hay que bien llevarlo, ¿verdad, Tomás? Sí, yo creo que es fundamental y se hace mucho hincapié en que la gente respete las tradiciones. Es una fiesta, pero también es algo mucho más allá, no solo venir de fiesta. Es una tradición y como todas las tradiciones hay que respetarlas porque aquí en Conil y en el municipio de Tías en general se suele respetar bastante. Sí, porque además que es una manera de seguir las tradiciones y sobre todo de seguir fomentándolas. Sí, veo gente jovencita por aquí y eso siempre pues es buena señal de que es un sitio divertido donde venir y que al final las generaciones continúan con la tradición, así que es una alegría siempre ver gente joven. Pues Tomás, también una alegría para nosotros que participes en el programa. Andares de Romería te da las gracias y a seguir disfrutando. Gracias a ustedes. Venga, un placer. Bueno, las palabras de uno de los miembros de la corporación de este municipio también haciendo romería y haciendo también hincapié en las tradiciones y en su vestimenta. Con su hermosa cumbre del Garajoná, tiene algo muy especial para alzarse victoriosa en las noches silenciosas cuando ya todos se acuestan. Bueno, como nos decía aquí el amigo Tomás, al final la encontramos. Sí, sí. Bueno, bienvenida Miriam, Andares de Romería. Bueno, estamos en tu municipio, estamos en tu fiesta, porque tú, bueno, te estrenas como concejal de festejo o de fiesta del Ayuntamiento de San Marcos, de aquí de Tía. Y bueno, ¿qué tal? Como ya sé que en Mazdache fue un poco la arrancadilla. Ahora, yo ya fui a Macher. Estuve Macher, Mazdache y ahora esta. Bueno, pues entonces y me está gustando mucho. Sí, sí, le está cogiendo cariño. Estoy cogiendo cariño, sí. Bueno, ¿qué tal para la concejalía? A ti como persona, ¿cómo estás viendo la romería? Me encanta, la verdad que yo lo disfruto. Estoy con la voz, como digo, en todos lados, digo ronca, pero es porque me gusta mucho hablar y hablo con todo el mundo. Y me encanta compartir con el pueblo, así que realmente estoy disfrutando muchísimo las fiestas. Bueno, Miriam Hernández, como me decías al principio, nos decía José Juan que, bueno, una romería también muy participativa, sí, donde los vecinos y vecinas, pues bueno, hacen que una romería de Conil... Se implican muchísimo y eso es lo más importante, que el pueblo se siga implicando en estas cosas, que sigan diciendo lo que quieren y cómo quieren sus fiestas, que es lo más importante. Exacto. Y que no se pierda la tradición, que no se pierda. Que no se pierda ni las tradiciones, ni la cultura, que las asociaciones de vecinos, las comisiones de fiestas sigan participando, eso, que son muy que importantes. Que no falten, que al final es el pueblo que decide lo que quiere para su fiesta. Sí, sí, ustedes como concejal y como departamento de la concejalía de festejo, pues sí, ayudar, colaborar con todo lo que se pueda. Todo lo que podamos, ahí estamos para que salga bien, para que el pueblo lo disfrute. Bueno, yo lo estoy disfrutando. No, por supuesto que sí, porque cuando se vive en la fiesta se hace con más cariño y sobre todo, ¿cómo han ido todo un poquito las fiestas de Conil aquí? Pues muy bien, ha ido muy bien, mira que coincidimos con algunas fiestas como en Arrieta o la Noche Blanca y la verdad que estamos teniendo muchísima participación en todos, en cada evento que hay, tanto en el de los talleres para niños, la gala drag que tuvimos ayer que fue espectacular, la verdad que hay muchísima participación y la gente está disfrutando mucho. Pues Miriam, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por estar aquí. Encantada. En Andares de Romería. Bueno, felicitarte por ser la nueva concejal. Gracias. Y que no pares y que sigas. Aquí estamos para lo que haga falta. Nos veremos ahí en esos andares de romería. Muy bien. Muchísimas gracias, Miriam. Un placer. Gracias, igualmente. Una guitarra y un timple. Una guitarra y un timple. Una mujer que me quiera, mira qué cosa más. Bueno, estábamos viendo al grupo que estaba invitado por la asociación Gaida, por el grupo folclórico Gaida, y tenemos a Reyes, la presidenta de
Susurros Isleños de Ingenio, Gran Canaria. Vamos un poquito caminando, si te parece, Reyes. Bueno, un placer. Bueno, preséntanos a tu acompañante. Esta es mi pareja. Preséntate tú y así hablas. Adrián. Bueno, Reyes, bueno, mira, aquí mientras hablamos un poco, ahí estamos los también viendo los compañeros. Susurros Isleños, ¿dónde nace? ¿Cuántos años llevan? Pues nace en Ingenio, y llevamos pues 11 añitos que llevamos ahí participando en todas las romerías, en todas. Hemos viajado fuera, casi todas las islas, y la verdad que ahí estamos todavía. Bueno, y este fin de semana en Lanzarote, en Conil, y invitados por Gaida. Bueno, ¿cómo se han sentido? Pues es que mejor imposible, la verdad que estamos súper agradecidos porque hemos tenido una acogida increíble por los miembros de Gaida, que se han desvivido por estar con nosotros, porque en cada momento no nos falte nada, todo. Bueno, el amigo Emilio, tú sabes que ese se desvive por la cultura y sobre todo porque la gente se sienta bien, ¿verdad? Sí, él me lo decía anoche en una convivencia que tuvimos, dice: a mí casi me importa menos el festival y me importa menos la romería, lo que más me importa es que ustedes se sientan bien. Y ha sido desde esto previamente, porque nosotros llamamos invitados el año pasado a Ingenio, y ha sido una pasada. Nos encontramos súper bien, muy agradecidos por la acogida que nos han hecho. Sí, de eso además, lo más importante también muchas veces es la convivencia, sí, de los grupos, de cómo se está viviendo el folclore, sí, porque muchas veces actúan ustedes, actúa el grupo anfitrión, pero bueno, cuando después nos vamos a cenar o nos vamos a echar algo, es cuando realmente se convive y sobre todo se siente ese calor humano, ¿verdad? Sí, el calor humano, porque esto en definitiva es un ratito, son 2-3 horitas, pero es que hemos estado pues desde el año pasado en contacto, ellos fueron, nosotros le dicen, ustedes nos devuelven la visita, en contacto para la organización, pero cada pequeño detalle, cada cosa, por la mañana desde las 8 están bien como están, y ha sido muy, muy, muy... Nos vamos a llevar un gran recuerdo de Lanzarote. Pues eso es muy importante, que las islas, tanto de Las Palmas en este caso, como de cualquier isla, que se vayan hermanando en festivales, en este caso ustedes aquí en Conil. Pues bueno, para nosotros aquí es un placer tenerte en el programa. Reyes, también aquí al acompañante, que bueno, joven acompañante, ¿desde cuándo en la agrupación? Pues desde el año pasado, no hace tanto... Bueno, como... O sea, nuevito, Reyes. Tenemos fichajes nuevos. Eso es lo importante, la juventud, sí, que es la que puede llevar la tradición hacia adelante. Son los que seguirán con este legado. Lo que sí quería no olvidar es la parranda, el lebrillo, que nos acompañan desde Teror. Y son fantásticos. Pues ahora nos presentas a quien lleve la parranda. De acuerdo, Reyes. Bueno, pues nada, un placer y a seguirte. El próximo año te espero también por aquí. Por supuesto, si puedo, venga. Pues venga, pues nada, componente del cuerpo de baile Suspiros Isleños de Ingenio. Temprano busca en la mar, en su barca el graciosero, en la mar. Bueno, seguimos en medio de la romería de Conil. Antes la señora Reyes, yo le había dicho suspiros. Suspiros los que tengo yo con ella y suspiros también con los que me va a presentar, pero son Susurros Isleños, Reyes. Muchísimas gracias. Pero bueno, muchas veces cuando se está uno metido en estos berenjenales, lo estamos viviendo, así, exactamente. Es bueno, preséntanos a quién tenemos aquí. Pues tenemos a Gustavo Suárez. Él es el responsable de la agrupación, presidente de la agrupación. Bueno, él que te lo comente mejor, porque va a hablar de la agrupación. Es una agrupación de Teror, la parranda, no es una agrupación, es parranda, el lebrillo, y qué te voy a contar, bueno, de ellos, que él no puede hacerlo. Pues muchísimas gracias, me quedo con él, muchísimas gracias, Reyes, y nada, te veo después para el baile, ahora nos vemos y nos quedamos con el amigo Gustavo, y bueno, parranda el lebrillo. Parranda el lebrillo, ajá. Venimos desde el pueblo de Teror, de nuestro querido pueblo de Teror, aquí a acompañar a los amigos de,
de Conil, aquí en Lanzarote, y tengo la suerte de que tengo mitad de sangre de Lanzarote, porque mi mujer es conejera. Y llevamos 45 años entre una cosa y otra. Pues amigo Gustavo, si me permite, sí, tengo algo parecido. Yo soy de Tenerife y mi mujer es también de Lanzarote. Bueno. Y hace ya más de 30 años que me atraparon. ¿Qué le parece? Eso, las conejeras tienen algo que atrapan. ¿Eh? ¿Qué será? Una red, un chinchorro que nos atrapa. Un chinchorro bien surcido, ¿eh? Muy surcido. Bueno, la parranda de Gustavo, el Lebrillo, de Teror, como bien nos comentabas. Sí. ¿Primera vez que están aquí en Lanzarote como parranda? Como parranda, sí, en Lanzarote hemos estado en otro sitio. Una parranda muy nueva. Llevamos del año 2019 para acá. Después ya todos sabemos, con el tema de la pandemia y mil trabajos y mil... Pero nos hemos mantenido el grupo. Y más bien somos un grupo de amigos que una parranda. Qué bueno. Que es lo que siempre decimos. Porque primero somos personas y después somos lo que queramos ser. Sí, señor. Mira, Reyes me presentó antes como presidente. Yo soy más importante que el presidente porque soy el tesorero. Oh, sí, verdad. Soy el hombre, el presidente, el amigo Ángel. Vamos caminando, sí, Gustavo, vamos. Si no te importa. No, sí, porque sí me gustaría que también después para andar de romería nos tocaran alguna cosita, claro, la parranda. Tenemos varios temas para tocar. Y sobre todo, como tú decías, primero amigos, primero que sí, gente que le guste lo que está haciendo. Exacto, y sobre todo que ya hemos cumplido una cierta edad, prejubilado o jubilado, no vivimos de la música, no dependemos del dinero. Se lo hacemos con un disfrute de seguir con nuestras tradiciones y nuestras costumbres, que no se deben de perder. Muchas veces mi mujer dice que me ve menos que antes. Yo le dije que yo no me jubilé, sino cambié de actividad. Es importante, claro que sí. ¿No? Y sobre todo tener siempre la mente preparando qué vamos a hacer mañana. Y todos sabemos lo que es la música, la cultura nuestra canaria, y sobre todo el vernos, el compartir con otras islas y con otros pueblos las costumbres de cada pueblo. Y yo siempre lo comparo con el tema del juego del envite, que se juega mucho en Gran Canaria y en todas las islas. Soy un amante del envite, perdona que te cambie el tercio. No, por Dios. Hemos publicado hasta un libro de los 40 años del envite. Qué bueno. En Teror. Ahora Palpino, en este momento tenemos 32 equipos de envite jugando en la calle de la Plaza Mayor de Teror. Qué bonito. Los viene a la noche. Eso es tema de canariedad. Sí, señor. Y todas esas cosas tenemos que exportarlas para que vean lo que hacemos aquí y tenemos que potenciarlas. Ustedes como medios de comunicación, los ayuntamientos, cabildos y el gobierno de Canarias. ¿Sabes por qué te lo digo? Muy sencillo, porque debemos conseguir que esto sea un juego de interés general para los canarios. Por supuesto. Eso, las palabras de Gustavo nos ha dejado, pues eso, con el pensamiento en todas estas cosas que has dicho, que es muy importante, y sobre todo transmitirlas a la juventud, Gustavo. Eso, esa es una palanca muy importante, ¿verdad? Yo creo que no solamente el envite, sino como los juegos tradicionales nuestros de antes, se deberían de llevar a los institutos y a los colegios. Yo en Teror, por ejemplo, tuve la suerte de un colegio en El Palmar, Huertas del Palmar, pues tuve una charla de una hora y pico con los niños de lo que era el envite, lo que eran las cartas ganadoras, y di una idea a un amigo que se dedica a temas de dibujo, de hacer lo que eran las cartas como dibujo animado, como enseñar, como antes de rezar el rosario, que nos enseñaban nuestros padres cantando para que no se olvidara. Pues eso es muy buena práctica para llevar a la juventud, a la infancia, claro, las tradiciones, los juegos, las vestimentas. Claro. Yo creo que le vamos a invitar más de un día aquí a Lanzarote, Gustavo. Te cuento una cosa, que somos más fáciles para coger lo que viene de fuera que recuperar lo nuestro. Sí. Desgraciadamente a veces así. Es así. Pero bueno, esperemos que... No, que... Y sobre todo, mira, uno de los temas, yo no vivo en Facebook, mucha gente vive en Facebook. Yeah. Quien me quiera seguir como Gustavo Suárez Nuez, vea lo que escribo de vez en cuando sobre el tema de las trasquiladas, las trillas. ¿Por qué? Porque uno fue nacido, criado en la finca de Osorio en Teror, donde era un vergel de animales, de familia y de vecinos, sí, donde antes hasta payar un techo contaba uno con otro. Sí, señor. Y la trilla era lo mismo. Además, tengo la suerte de conocer la finca de Osorio. Estuve el año pasado por allí corriendo y un poco haciéndole el círculo a la finca, y es un verdadero vergel. El tema, para terminar el tema, le invite, si te parece bien. Sí. Este mismo trofeo que lo hacemos, la entrega el día 18 de agosto. Se están invitados si quieren ir a Teror. Muchísimas gracias. Y no buscamos cualquier trofeo. Porque tenemos la suerte de contar en Teror con un amigo, Carmelo Montes de Oca, un tremendo pintor, que yo le doy la idea
y nos hacen la acuarela. Luego eso va grabado en piedra. Este año tenemos una trasquilada oveja, donde se ve el amolador, palabra en desuso, como es el afilador, con su piedra y su azulejo afilando la tijera para no cortar el ganado. Donde vemos a la abuela con su nieto cogido en brazos, donde vemos a los trasquiladores agallados en rodillas para no cortar los animales y terminar de pelar. Y nos falta la parte más importante de todos estos temas, la mujer del pastor, fiel acompañante del hombre del campo, que aparte de cuidar y traer a los hijos, es parte también del campo y de la labranza. ¿Será que uno viene de ahí? Y la verdad que lo tengo todo aquí. No. La verdad que es un placer y un descubrimiento para Andares de Romería, pues tener sus palabras, Gustavo. Cuando quieras, ¿dónde estoy? Y bueno, y esa acuarela, por lo menos mándenos una foto para ver ese trofeo. Si cómo, quieres, nos dejamos el número de teléfono y WhatsApp y te lo mando para que ustedes lo vean. Pues hemos hecho gracias. También los balcones de terror. Hemos hecho las... Bueno, hemos hecho... Lo que tenemos que hacer, don Gustavo, vamos a seguir caminando un poquito para que no se nos vaya la romería, es que el equipo, tanto Josué como yo, y no para terror. Cuando quieran. Y nos echamos un envite. Eso está hecho. Cuando ustedes quieran. Y que sigamos participando en esta bonita romería, aunque sea pequeña, pero son íntimas. Y estos temas no se deben de perder. Sí, además, como nos decía otro compañero, estas romerías son las que hacen grande y las que van haciendo un poco tradición a todas las romerías de todos los pueblos. Es verdad, mini, es así. Porque muchas veces se conocen las típicas o las grandes romerías que también tienen que estar, por supuesto. Hombre, claro. Pero estas pequeñas son las que nutren también. Esos y las que hacen... como las madres y los hijos. Por supuesto, exactamente. Usted lo ha dicho bien. Pues, don Gustavo. Encantado. Un placer, de verdad. Como se suele decir, un placer. Seguro que me verá la gente conejera en mi familia. Claro, claro que sí, que si quiere mandarle un saludito, aproveche. Bueno, a toda mi familia y a mi mujer, pues la suerte de haberlos conocido a estas conejeras tan guapas, que como decía yo, cuando vine que hace 40 y pico años, me daban jarea y araña seca. Y las llevamos para tener ahora con memillo y gofio. Y buena leche. Pues bueno, aquí están las palabras en Andares de Romería. Un placer, don Gustavo. Vamos a escuchar a Alebrillo. Vamos a escuchar a Alebrillo y venga. Luego actuaremos abajo. Y venga, seguimos. Muchísimas gracias. A ti mismo. Y un placer. Bueno, estábamos con la parranda del Lebrillo hasta ahora mismo y cerrando un poquito, ¿qué no quiere decir los últimos, señor Esteban, por los labradores de Lanzarote? Sí. Bueno, los labradores, una parranda muy alegre, muy bailable, los invitan en todos los municipios y participamos de todo, en todas las fiestas de Lanzarote y estamos muy contentos porque siempre todas las corporaciones que están y las que se marcharon también los invitaban y para nosotros es un gran honor. De ser, de corresponder a esta parranda que es muy bonita y muy contentos. Bueno, Esteban, hoy aquí en Conil, en la fiesta de la Magdalena, el Sagrado Corazón, pejines y roscas, ¿ya comiste? Sí, ya me llevo unos pejines y la rosca, por cierto, muy bueno. Muy bueno, sí, señor. No pueden faltar los productos de la mar. Ven. Cójalos tú, Esteban, nosotros que estamos trabajando. Muchísimas gracias, mi niña. Vale. Por. ¡Ara! ¿Cómo es? ¿Que no oigo? Bueno, pues ese es el programa, Esteban. Vamos, dale. Bueno, pues como decíamos, en Conil, aprovechando y disfrutando con los compañeros de Las Palmas, los compañeros de Gaida, romerías pequeñas, pero tradicionales. La fiesta de María Magdalena y de Corazón de Jesús, que todos los años participamos, pero por haber obras en la carretera que están restaurando o están arreglando, pues no podemos llegar y damos una vuelta por el dentro del pueblo de Conil, donde ahora los encontramos todas las parrandas. Aquí vamos varias parrandas, entre ellos hay unas parrandas de Gran Canaria que han venido. Estamos muy contentos, son muy, muy simpáticos y bailan bien. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Claro, sí. Y que no se pierda. Y que no se pierda, sí, es verdad. Pues muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Te dejo que te eches el pejín y la rosca. Muchísimas gracias, Esteban, de Labradores, aquí en la romería de Conil. Pero no nos vamos de Biosfera Televisión.
A ver, por aquí, esto sí es un andar de romería, esto sí son andares de romería. Y los andares nos han traído a los mantecados, mira. Pero bueno, pero... ¿Y qué es lo mejor, hacerlo o comérselo? Comérselo. Pero también hacerlo también. Claro que sí, hacerlo. ¿Desde cuándo haciendo mantecado? Muchos años llevo haciendo mantecado. ¿Y cada vez mejor? Buenísimo, riquísimo, la verdad que es riquísimo. Bueno, más grande. Hombre, más grande y mejores. Nada que despreciar de esto, pero por supuesto, pero si los productos, pero mira, me habían hablado de un licor. Ah, también. ¿Dónde está ese licor? Y lo vamos a probar o no lo vamos a probar. Porque además esta zona por aquí mucho de licores, ¿verdad? Maracuyá. Bueno, cuéntanos. De maracuyá. De maracuyá no le puedo contar nada porque me lo regalaron hoy mismo. Ah, bueno, pues vamos a probarlo. Ya no queda. Bueno. Doy un poco más. Exclusivo. Exclusivo para Andares de Romería. Para Biosfera Televisión. Exactamente. Bueno, pues vamos en lo que va preparando un poco. Lo mejor es pasarlo bien. Por supuesto. ¿Muchos años en la romería con él? Sí, siempre. ¿Y qué tal? Bien. Soy de aquí, de este pueblo. Bueno. Soy autóctona. Sí. Y que siga la tradición. Y que siga la tradición, por supuesto. Que no... Y que siga viniendo cada año, viene más gente. Eso la es importante. Claro. Como nos decían también otros compañeros, romería pequeña pero bonita. Claro. Sentida. Sí. De los vecinos. Otros años ha sido en otro sentido. Hemos ido a la Iglesia del Corazón. A la Iglesia, ¿verdad? Este año, bueno, se ha cambiado un poquito el recorrido. Sí. Pero bueno, bien. Se ha llevado bien, la tarde ha ayudado. Sí, muy bien, muy bien. Y si lo acompañamos con un licor, mejor. Ah, mejor. Pues nada, chicos, a ver, les ayudo. Venga, aguanto. Vamos a probar el licorcito. Esto claro. Es a la salud de todos los que nos ven. A la salud de todos. Por el pueblo de Conil. Por el pueblo de Conil brindamos. Sí. Venga, por mucha romería. Y que nos dé mucha salud. Exacto. Pues nada, va por ustedes. Bien. Ay, qué rico. Esto. No grabarán todo. Esto no tiene nombre. Pues nada, el próximo año no avísenos. No tiene alcohol, pero tiene. Bueno, poquito y bendito. Pues nada, salud. Romería de Conil y Sagrado Corazón de Jesús. Nosotras vemos Andares de Romería. Con los amigos en la romería, amigos como Valentín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, de Mazdaya con él y tiro porque me toca. Tiro porque me toca, eso así. Bueno, además te toca estar al lado de un hombre que también lo vimos en una yegua y hoy ¿a quién nos trae hoy, Anofre? Buenas tardes. Hoy nos traemos aquí a Deseada. A Deseada. Y bueno, portándose genial, ¿verdad? Sí, un poquito nervioso, pero bien. Pero bien. Sí. Bueno, y con él, Mazdaya con él, ¿con cuál te queda? Con las dos. Con las dos, claro que sí. Y de aquí a San Bartolomé. Hombre, a la no del se pueblo. Puede faltar. A esa no se puede faltar. Bueno, Nofre, Valentín, ven para acá. ¿Cómo lo están pasando? Bien. Viendo al grupito de baile de Ingenio. Son buenos, ¿eh? Sí, son buenos. Todos son buenos. Todos son buenos. ¿Y las muchachas que has visto por aquí, qué tal hoy? No puedo decirte nada. ¿No puedo decirme nada? Pues, ¿tiene novia, Nofre? Sí. Ah, por eso no puedo decir nada al hombre. No, está el hombre riéndose solo. Voy a poner contra la espada y la pared. Bueno, chicos, ¿qué tal lo estás pasando tú, Nofre? ¿Qué te parece la romería este año? Bien, bien. Cada vez mejor y que siga así. Pues, chicos, que se sigan divirtiendo, que sigan bailando y, sobre todo, Valentín, que siga usted disfrutando de la romería. Sí, vamos a ello. Muchísimas gracias. Esto es Andares de Romería. Bueno, hemos llegado casi al final de esta romería de Conil en las fiestas de Mazdaya y en el Sagrado Corazón de Jesús. Antes que nada, voy a saludar a Marta. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido la romería? Bien, bien. ¿Bien? Sí, lo hemos disfrutado. Sí, ¿verdad? Mejor que Mazdaya, más tranquila y al final de eso se trata, de disfrutar un poquito. Bueno, y ahora la ofrenda al santo, a la Virgen. Aquí está. Muchísimas gracias. Gracias. Y nada, que se divierta. Nos vemos en la siguiente romería. Por supuesto. Claro que sí. Y nosotros casi ya despidiendo el programa desde aquí, desde Conil, ahora las agrupaciones y los romeros.
le harán la ofrenda, también el lebrillo que les va a cantar, labradores que estaban por ahí detrás, también estaban los amigos de las agrupaciones que han estado esta tarde acompañando. Y cómo no, para nosotros es un placer llevarles a través de Biosfera Televisión de Andares de Romería esta romería tradicional que es la de Conil. Les dejamos con la ofrenda a la Virgen. ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! Como una persona, el simplillo que usted toca, siente como una persona.